Hola amigos de Tiempo del Hincha, hoy los saludo desde un lugar muy especial. Antes que todo hay que hablar, el Hotel Obelisco. Hoy tenemos un invitado que es también muy especial, un nuevo refuerzo del Deportivo Cali, un hombre que llegó hace apenas unos meses al equipo azucarero. Él es Francisco De Lorenzi. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Liz, por suerte. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, vamos a pasar un rato aquí agradable, vamos a conocerlo un poco. Hay muchos de los hinchas del Cali que no te reconocen, no te conocen, no saben tu carrera, no saben muchas cosas de tu historia también, y todo eso, y por supuesto en temas deportivos vamos a hablar en esta entrevista. Vamos. Listo, vamos a comenzar. Francisco, sos argentino. Argentino, y nací en Buenos Aires, en Luján, es en mi ciudad de origen, digamos. Y creciste en Buenos Aires, estuviste la mayor parte de tu infancia. Sí, estuve hasta los 14 años, estuve viviendo en Luján, y bueno, ahí ya fue el salto Independiente, donde hice las inferiores, pero hasta los 14 en Luján. Bueno, Francisco, en el Deportivo Cali llegaste en el mes de enero. ¿Cuándo llegaste a Cali? Llegué el 2 de enero, un día antes de mi cumpleaños. Ah, cumplís el 3. Sí, así que bueno. Fue toda la adaptación, no me dijo nadie feliz cumpleaños porque no sabía nadie que era mi cumple, pero bueno, la pasé acá. ¿21 años? Llegaste a Cali el 2 de enero de este año, es el nuevo refuerzo, él es defensor central. Bueno, y ahora sí, ¿qué pensabas antes de llegar a Cali? Pues diciembre, ¿no? Te cogió como la noticia en tu país, venías a Colombia, venías a Cali, ¿qué se te pasaba por la mente? Y la verdad que son sensaciones que nunca te vas a imaginar que te pueden llegar a suceder tan pronto. Uno por ahí está demasiado enfocado en lo que está haciendo en ese momento. En mi caso yo estaba en Independiente y no esperaba la propuesta que me surgió. Y bueno, y menos por ahí en la situación que estaba yo, que estaba lejos de llegar al plantel profesional. Pero bueno, nada, cuando surgió la oportunidad, la verdad no lo pensé dos veces y bueno, supe de la magnitud que tiene el Deportivo Cali y bueno, un prestigio gigante poder vestir la camiseta del Cali hoy en día. ¿Te pusiste a investigar o ya tenías algo referenciado? Sí. ¿Viste fotos? ¿Qué hiciste cuando te dieron Cali? Imagínate que yo hoy le decía a mis amigos que yo soy muy de estar con mi familia y de mis amigos y bueno, cuando surgió la oportunidad de venir para acá, lo primero que hice, todo por el celular, empezar a buscar la ciudad, las características de la gente que vive acá y bueno, todos los comentarios de todo el mundo fueron buenos y eso, bueno, facilitó un poquito la llegada de mí acá, así que estoy fascinado y no me equivoqué, la verdad que la decisión fue la correcta y no me arrepiento. Bueno, buscaste en internet y todo, y la primera impresión cuando llegaste, cuando pisaste Cali, y tu primera impresión al entrar a la sede, yo creo que fue uno de tus primeros lugares en visitar en Cali. Sí. La primera impresión que te llevaste del club. Y primero, lo que más me llamó la atención fue la organización del club, eso fue lo primero. Y después, bueno, las instalaciones, uno un poco viene con la idea de lo que puede llegar a ser, pero bueno, ya uno estando ahí con la gente, el trato que le ofrecen a uno estando dentro del club es increíble. Imagínate que yo venía de las inferiores, no estaba acostumbrado a estar en un plantel profesional y bueno, todas los beneficios que tiene uno al estar en un plantel profesional es increíble. Y bueno, las impresiones fueron buenas. En general, la verdad no me puedo quejar de nada. Y en lo futbolístico, pensar en el tema deportivo, ya más allá de obviamente cómo te sentiste, dónde ibas a vivir, bueno, todos estos temas que ya son personales, en lo futbolístico, ¿una responsabilidad llegar al Cali? ¿Qué pensabas? Sí, lógico. A ver, uno sabe, desde Argentina conocemos mucho la Liga Colombiana y se ven las copas internacionales, la Sudamericana y la Libertadores. Y bueno, sí, por ahí, cuando uno llega, sabe las exigencias que tiene el club. Pero yo lo que digo siempre, que no hay mucho tiempo para pensar, sino para directamente ir y hacer lo que uno tiene que hacer, que es entrenárselo al máximo en cada entrenamiento, en cada momento, en el entrenamiento. Y bueno, después cuando yo sabía que cuando me llegaría la oportunidad, la tenía que aprovechar. Entonces, bueno, uno se prepara
y personalmente soy bastante autoexigente y pienso que, ya te digo, cuando tenía que llegar esa oportunidad tenía que dar lo mejor para dar una buena impresión. Bueno, vos estuviste esperando en Argentina desde que empezó tu carrera futbolística, más o menos 7 años para llegar al momento de debutar, estar en la profesional. Se te dio en Cali, se te dio en el Deportivo Cali, y una de las cábalas, bueno, una de las costumbres en el Cali es de una. Sí. Antes de jugar tu primer partido, te rapan, te calvean. Eso fue lo que menos me gustó de Cali. No. No, allá en Argentina también se hace, pero yo lo venía... Estabas preparado porque tenías que debutar. Claro, y yo pensé que no se iban a acordar porque acá no me conocían, pero bueno, se dieron cuenta justo unas horas antes del partido con Patriotas y bueno, me tocó, pero... ¿Quién fue el primero que te... Amaya, te llamó? Amaya es un personaje, así que fue el primero que se acordó y bueno, no fui la excepción, así que me tocó pelarme. ¿Cómo está el equipo? Ya estamos más o menos en la mitad pasadita de la liga. ¿Cómo está? ¿Cómo crees que es la actualidad del Deportivo Cali en este momento, futbolísticamente? Y futbolísticamente creo que, por lo menos estos dos últimos partidos, en los que por ahí yo fui más partícipe y lo vi de adentro, creo que estamos de a poco consiguiendo una identidad de juego. Pero bueno, sabemos de la exigencia del Cali, donde los resultados no nos estaban acompañando estos últimos partidos y bueno, hay que por ahí pulir algunos detalles, pero creo que para rescatar, y lo que me sorprendió también cuando llegué acá, es la unión y la humildad del grupo, desde el más canterano de todos y más principiante hasta Camilo, que es el referente principal. La humildad de todos para bueno, dependiendo de la situación que esté llevando el club, fue lo que planteamos desde el primer día, intentar tener toda la misma ideología, el mismo pensamiento, cuando la cosa vaya bien, no se nos vaya la cabeza por cualquier lado, y cuando la cosa no vaya tan bien, como es la situación de ahora, tener la firmeza y la consolidación para poder enfrentar los próximos partidos bien. Hablabas de Camilo Vargas, ¿no? Un referente. ¿Cómo es trabajar con esos jugadores y más, por ejemplo, Camilo, que seleccionó Colombia? No, increíble. La verdad que increíble. Uno por ahí, cuando es más chico, se imagina cuándo voy a llegar a primera y bueno, hoy me toca acá a mí, y estar jugando con estos monstruos es impresionante. Te vuelvo a repetir, por ahí lo que más me llama la atención es la humildad con la que trabajan. Se ponen a la par de un pibe que recién arranca, como es mi caso, y todos para el mismo lado, no hacen diferencia, y más allá de, obviamente, las capacidades que tienen, la humildad es lo que más me llamó la atención. Vos recién arrancás, como decís, apenas comenzaste, bueno, llevas ya bastante tiempo entrenándote, estuviste en Independiente, en Argentina, prácticamente todos los años desde que comenzaste a jugar el fútbol. ¿Cómo empezaste? ¿Dónde jugabas? ¿Dónde jugaba Francisco cuando recién empezó a patear la pelota? Y yo arranqué a los 5 años en una liga que se llama CIFO, que es muy principal, de fútbol 7 en cancha de pasto. Bueno, ahí hice de los 5 años a los 9, estuve ahí. Después ya fui a Flandria, donde hice las infantiles. Y ahí, bueno, me vio un muchacho que trabajaba en San Lorenzo de Almagro, que después se fue a Independiente. Y bueno, ahí se acordó de mí, me llamó y bueno, nada, fue una decisión muy rápida. Yo también me tenía que quedar a vivir desde los 14 años en la pensión de Independiente, así que fue un cambio bastante grande en mi vida, pero acá estoy y no me arrepiento de nada. No, y aparte que yo creo que en lo personal te tuvo que haber hecho crecer muchísimo, tantos años en un club tan grande, Independiente, el más ganador de Copa Libertadores de América. O sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué crees que te traes de Argentina para Colombia? Y mucho, mira, cuando llegué acá me hablaban de la exigencia del Cali, y uno obviamente es consciente de lo enorme que es este club, pero yo siempre respondo a eso de que yo vengo del más ganador de Libertadores de América. Yo hice desde la primera categoría de las inferiores hasta la última, hasta reserva, salvo primera. Pasé por todas y sé lo que se le inculca a cada chico cuando llega al club. Entonces sé de la responsabilidad y,
y lo que uno tiene que hacer en diferentes circunstancias, cuando va bien y cuando va mal la cosa. Así que, nada, estoy, creo, bastante bien creado, digamos, para bancar la presión que tiene el Cali también. Vos tenés contrato con Independiente hasta el 31 de diciembre del 2020, sí. Hasta el próximo año, sí. Perteneces al equipo. No, perdón, hasta mitad de año. Hasta mitad de año. Sí, del 2020. Y estás a préstamo en Cali. Un nombre, tengo un nombre por aquí apuntado, ¿qué significa para vos Fernando Verón? Y Fernando Verón fue mi técnico en reserva, fue el que estuvo conmigo esta última parte, conmigo en Independiente, y bueno, fue otro de los técnicos que por el cual yo pasé, ya te digo, la última etapa de mi carrera, donde aprendí muchas cosas, corregí muchos defectos, así que bueno, fue una parte también grande de lo que fue mi carrera en Independiente. Bueno, como él, muchos, ¿no? Porque él es uno también de los que le ha inculcado muchas cosas a muchos jugadores que ya están en lo profesional. Entonces me llamó como la atención, sí. Como la atención ese nombre. Entraste a la cuarta división del fútbol argentino, de Independiente. Sí, de las inferiores. En las inferiores y fuiste ascendiendo poco, sí. A poco. De la novena, es la más chica de todas. Ajá. Hasta la cuarta y la reserva, que sería el plantel anterior de la primera. Bueno, y acá en el Cali ya llevas 4 partidos más o menos. Bueno, sí. redondeando has estado ya en 4 partidos. Se te ve mucho en el campo que tenés un liderazgo, o sea, te gusta hablar, te gusta como... Sí, como... siempre por ahí mi hermano más grande también jugaba en mi posición y bueno, hablamos mucho con él, y bueno, también un poco lo que lleva a uno en la sangre es eso, intentar ser consciente de la responsabilidad que uno tiene ahí atrás, que por ahí tiene una visión del campo mucho más grande, y bueno, para beneficiar al equipo, obviamente. Un referente, pues, tu hermano, ¿cierto? No sé, sí, si obvio. Jugaba en mi posición, así que siempre lo veía él también. Y en lo futbolístico, pues ya de estrellas en esa posición, que digas, así quiero ser yo en el campo, así quiero jugar. Y a mí me gusta mucho Otamendi, por ahí en cuanto a mis características, obviamente a mucha más escala que yo, pero por ahí ese es mi referente y modelo a copiar. Ese es tu referente. ¿Algo más en el fútbol colombiano? Algo que, o en de tantas estrellas que hemos tenido, así sean años anteriores, alguien que hayas visto, colombiano. Y bueno, Yepes jugó en Argentina, por ahí lo pude ver un poco más de cerca. También dirigió el Cali. También, obviamente, por eso también me acordé. Y bueno, también por ahí la personalidad de él en la Selección Colombia. Y bueno, también esos jugadores siempre uno le llama la atención y por ahí en los pequeños detalles uno está atento para ver cómo poder copiarlo y bueno, sacar lo mejor de cada uno de ellos. En tu contratación se priorizó por encima de muchas otras. Pues para todos que aquí les estamos contando, un joven que venía de las inferiores de Argentina, que venía a debutar, ¿vos qué crees que pensaron o que se fijaron en vos? ¿Por qué? ¿Por qué Francisco de Lorenzi para el Deportivo Cali? ¿Tus cualidades? Y yo lo hablaba con mi familia mucho y pensaba que yo soy un chico más de todo, o sea, todo jugador en algún momento pasó por la etapa que yo pasé de las inferiores, y a mí me tocó que me vieran gente de acá, del Deportivo Cali. Por ahí, o sea, ellos por ahí te lo van a decir mejor que yo, pero yo creo que esto, lo que acabas de nombrar vos del temperamento y la personalidad, por ahí ese fue un factor bastante fundamental para poder conseguir en la defensa una organización y un orden un poco más del que tenía el Cali. Y después, bueno, las características que tiene que tener un jugador del Cali, como el fuerte aéreo o técnica para poder tratar bien la pelota y ofrecerle un buen juego desde la última línea hacia el resto del equipo. Hablabas de tu familia. ¿Qué te dijeron ellos cuando ya te venías? Porque, bueno, tanto tiempo luchando, soñando por ese debut y poder ver la posibilidad. Y en otro país, ¿qué te decían ellos? Y no, mi familia fue, te diría, todo, desde todo aspecto, fueron los que me mantuvieron en pie cuando la cosa fue difícil y cuando la cosa iba bien, me mantuvieron humilde.
Pero no, me dijeron que no podía desaprovechar esta oportunidad. Somos 5 en mi familia y bueno, ¿futbolistas? Todo, no, futbolista? El más grande fue futbolista cuando era un poco más chico, también de unas condiciones muy buenas. Y el más chico hacía rugby, pero bueno, no tanto fútbol. Pero sí, fue una parte muy importante de la decisión para yo venir acá. Y bueno, y saben del esfuerzo que yo hice y las cosas más íntimas las saben solo ellos, así que la emoción fue doblemente gratificante para ellos. Ricardo Bochini es un referente también para vos. Hay una anécdota con él especial. Sí, no, Bochini fue uno de los que a mí me captó cuando yo llegué a Independiente. Entonces, nada, con mi vieja siempre lo hablamos y decimos cómo un tipo tan grande en el fútbol mundial justo estaba ese día ahí para verme jugar y bueno, que tome también parte de la decisión de que yo quede ahí Independiente. Los momentos justos de Dios, ¿no? Exactos. Increíble, justo. Exactos. ¿Tu familia es creyente? ¿Vos sos creyente? Sí, muy. La verdad que bastante y siempre estamos agradecidos a Dios por todas las cosas maravillosas que me están haciendo vivir ahora, así que disfrutando todo esto. Bueno, y ahora pues estás lejos de tu familia, en otro país. ¿Cómo has tomado esta llegada? O sea, ¿qué te ha gustado? ¿Qué extrañas de tu ciudad, de tu país? Y no, acá Cali la verdad que me recibió muy bien. Por ahí fue un poquito menos difícil de lo que yo esperaba. Yo soy muy familiero y de estar con mis amigos. Y bueno, para mí venirme acá era un cambio enorme. Pero bueno, por ahí lo que más extraño es una tarde tomar un mate con mi vieja o ir a la casa de mis amigos, comerme un asado. ¿Tenés hambre? Un poquito. Pero... ¿Has probado la...? Me estabas diciendo que... Que en Argentina la empanada es como, tranquilo, es como con otro tipo de masa, ¿no? Sí, la empanada. ¿Te gusta la empanada en Argentina? Sí. Mi abuela es salteña, que allá son las mejores empanadas de Argentina. Así que las mejores empanadas las tengo ahí en mi casa siempre. Y siempre la vieja está pendiente de que no nos falte comida, así que siempre por semana nos mandaba alguna para que. Para nosotros que no nos falte. Acá en Cali tenemos las mejores empanadas también. Las tenemos en el Hotel Obelisco, que es donde estamos hoy, aquí en el Hotel Obelisco, al frentecito del río, por toda la avenida del río. Y es algo muy familiar también y que hacen muchos caleños venir aquí al Obelisco a comerse sus empanaditas. Bueno, ahora le vamos a ver. Ya la vamos a probar. Le vamos a dar a probar para ver si se queda con las de Argentina, las de acá. Sino que acá la harina es de maíz, es amarillita, pero no, son crocanticas y más las del Obelisco. Vamos a ver ahorita que aquí nos den unas empanaditas y algo más también de comida típica. ¿Qué has probado? Y la verdad probé o sea, fui a lo seguro y a lo que me gusta a mí. Por ahí acá se come mucho más pescado de lo que se come allá y así que... Fuiste a comer comida de mar. Sí, mucho. ¿Y qué comes entonces a diario en tu casa? Sí, allá más diferentes carnes, de vaca, de cerdo. ¿Y acá? Mejor. ¿Pero y acá qué estás comiendo entonces? Y no, acá normal. También carne, ¿sí? Pero por ahí más pescado, más marisco o salmón, ese tipo de pescado. El asado argentino es lo que más te gusta. Eso es inigualable. Así que no me vas a decir que son parecidas como las empanadas a las nuestras, porque el asado... Bueno, puede que los ganemos en empanadas, pero en asado sí ahí en queda... Asado, somos únicos. Ahí queda la doble. Ya que estamos hablando de Cali y del recibimiento que tuvieron con Francisco, ¿qué otra cosa te ha llamado la atención? ¿Clima? No sé, la ciudad, mujeres... ¿Qué te ha llamado la atención? Sí, la verdad que sí, vos sos muy linda también. No, todo, el clima, o sea, por ahí estaba preparado, ya había escuchado nombrar. Que un clima raro acá. Sí, un poco pesado, pero normal. No, y sobre todo lo que más me llamó la atención fue la calidad de la gente. Por ahí uno cuando hace un cambio tan brusco en su vida, lo que más se preocupa es en la gente y todos, desde la gente del club hasta la gente en la calle, todos te tratan de maravilla y con un respeto y una educación increíble. Entonces eso le da ganas de quedarse a uno y de seguir acá. ¿Y cómo se vive el fútbol acá? Porque sí, la calidad de la gente, pero sabemos también que el tema del estadio, cuando vos pisas la cancha, ya es otra cosa.
No, ¿Cómo ha sido esto? Obviamente en Argentina no podemos compararlo, también viven el fútbol muy apasionadamente, pero ¿cómo te ha tocado acá estar como más atento con la hinchada? ¿Cómo ha sido el tema? No, ya te digo, mi primera experiencia profesional fue acá y la primera vez que juego en un estadio lleno es acá. Estando ahí dentro del estadio es algo diferente, la gente hace algo mal y obviamente te... Claro. Reacciona diferente, pero es el tema del fútbol. Es parte del juego y de la elección de vida que hace uno. Así que, es válido y uno siendo jugador sabe de las consecuencias que puede llegar a haber, como también el reconocimiento cuando uno hace las cosas bien. Así que eso. Bueno, y ya como entrando otra vez a tus temas personales, a tu vida en sí, un sueño que has tenido desde siempre. Por supuesto, aparte de ser y jugar en profesional, uh-huh. Un sueño, algo donde estés fijado que quieres llegar. Y mi sueño de vida es ser feliz en todo momento. Ese es como mi objetivo diario. Y después, bueno, futbolísticamente hablando, por ahí jugar en la selección argentina sería lo máximo, ¿no? Y ganar un título con la selección. Por ahí que bueno, hoy en día nos está costando un poco, tal vez en unos años próximos poder dar una mano y bueno, y quien dice poder ganar. El referente de tu selección, Lionel Messi, por supuesto es uno de los que en el mundo pues es el más admirado. En tu percepción, Messi, no, ¿qué Messi significa para la selección argentina? Y Messi hoy en día el referente de... no solo de la selección, sino del fútbol mundial, y lo tenemos nosotros. Por ahí hacemos un mal aprovechamiento de lo que es él como jugador y lo que parece ser como persona, porque todo el mundo habla maravillas de él. Así que por ahí tendríamos que ser un poco más humildes y reconocer al jugador que tenemos y bueno, aprovecharlo de una forma un poco mejor y más inteligente. Es el mejor del mundo, ¿no? Para muchos. Es el mejor del mundo y lo tienen ustedes en su selección. Es un tema difícil, pero aparte de la selección argentina, ¿cómo es la selección Colombia? No, también tiene grandísimas individualidades, también creo que en crecimiento. La liga colombiana pudo aportarle creo que 3 jugadores a la selección, así que... Nada, yo lo que digo siempre que el fútbol hoy en día internacional es muy competitivo y creo que Colombia está a la altura de poder ganarle a cualquier equipo por ahí de más renombre que Colombia, pero creo que está a la altura porque tiene con qué y tiene buen trabajo también. ¿Han también mirado a los jugadores en la liga colombiana? Pues ahora en esos partidos amistosos por parte de América llamaron a Aristeguieta y a Wilker Fariñez por parte de Millonarios, o sea que también es referente nuestro fútbol colombiano, es otra pantalla para vos también poder llegar a tu selección. Lógico, uno por ahí no toma dimensión de la grandeza del Cali y de la Liga Colombiana, pero sí, uno también es consciente de que bueno, de que se puede permitir soñar porque nada es imposible y bueno, estamos en un gran club que te puede dar una persiana grande para más adelante. No te tocó fácil debut, lo soñaste mucho en Argentina, lo viniste a conseguir en Colombia, no te tocó fácil y aparte debutaste con el rival de patio, con América. Ese fue mi debut en la cancha en Palma Seca. Fue tu debut en Palma Seca con América. No venía pues muy bien, o mejor, venía bien Deportivo Cali, de ahí para abajo viene a tener unas caídas, pero en lo personal vos, ¿cómo te sentiste y con qué madurez puedes asumir? Porque para nadie es un secreto, bueno, cómo terminó el partido y cómo estuvo tu presentación ese día. No, la verdad que lo asumo como los gajes del oficio que tiene el fútbol. Obviamente que en el momento ahí, cuando vi la pelota en el arco, dije, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Pero en ese mismo momento también pensé que quedaba un tiempo entero para poder revertir la situación y que en el fútbol la verdad que no hay tiempo para lamento ni para pensar mucho las cosas, como dije hace un ratito. Entonces, bueno, intenté salir al segundo tiempo buscando la victoria, que es lo que fuimos a hacer ese día.
Pero bueno, sí, son cosas que uno no se imagina, es lo último que te vas a imaginar que te va a pasar, pero hay que ser muy rápido de mente para cambiar el chip. Pero pasó, y sabes que es algo curioso, porque en las reacciones del hincha, que hacemos en tiempo del hincha, preguntamos al final del partido a todos los asistentes, ¿no? Bueno, fue un partido que tuvo pocas emociones, bueno, todos estos temas, y muchas personas, a pesar del autogol, te destacaban como uno de los mejores jugadores en el terreno de juego. Sí, 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 uno también lo siente dentro de la cancha, uno se da cuenta de todo. Si está jugando bien, si está jugando mal. Y bueno, obviamente que eso se agradece muchísimo. Y bueno, sí, yo sé que después del gol en contra intenté hacer lo mejor para revertir la situación. Y es la imagen que yo me llevé a mi casa. Después yo llegué a mi casa y dije, Francisco, diste lo mejor, no te guardaste nada. Así que me quedé, más allá del error, que sé que qué cosa hay que hacer para corregirlo, me quedé con esa sensación. No, intentaste corregirlo y fuiste uno de los jugadores destacados de ese partido, como te decía. Bueno, ahora ya como cerrando un poco este tema Deportivo Cali y todos estos temas, me hablabas un poco de tus sueños, ser feliz, pero ¿a dónde quisieras llegar después de estar en el Cali? ¿Una ventana? ¿Cómo querés terminar esto que apenas empezaste en el Cali? Y a nivel, bueno, como te dije recién, me gustaría estar en la selección, pero a nivel de clubes, el Deportivo Cali, ya estar acá es un privilegio demasiado grande. Entonces, la verdad que yo recién llego acá y no te puedo decir bien qué es lo que aspiro, porque hoy toda mi energía está puesta acá y la verdad que no pienso mucho en otra cosa. Así que, nada, sueños, uno siempre intenta soñar en grande y siendo siempre realista, pero bueno, ya te digo que hoy mi mente está 100% acá. Bueno, ya está empezando a anochecer. Mira, tan bonita la vista que tenemos desde aquí, ¿no? Estamos viendo todo el oeste de la ciudad. Los edificios son muy bonitos y está cayendo ya la tarde aquí en la sucursal del cielo con ese invitado que tuvimos hoy en tiempo del hincha, que nos contó un poco también sobre su vida. Muy pocos sabían su pasado, muy pocos sabían su niñez, bueno, su juventud. Está muy joven, 21 años. 21 años y es una historia que está empezando a escribir en el Deportivo Cali. ¿Se podría también decir que un sueño es esa sudamericana para cerrar? Lógico, lógico. Y la liga todavía no estamos dando pelea, así que ¿por qué no soñar con las dos? Y ya, bueno, en el segundo semestre con la Copa Águila también, así que hay que darle para adelante. A todos los torneos, entonces, lógico. Dice Francisco. Bueno, Francisco, y para cerrar, un saludo a todos esos hinchas que nos ven, porque somos el principal medio de los hinchas en la capital del Valle del Cauca. Cubrimos los equipos de referentes de nuestra ciudad y por supuesto queríamos traerlo a usted porque se ha venido destacando en los partidos y aparte, bueno, para darle la cordial bienvenida y por supuesto un saludo a todos los hinchas. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, agradecerle principalmente por la bienvenida a Cali. Como dije recién, para mí es un cambio muy grande. Y bueno, nada, vengo acá a dar lo mejor de mí y sobre todo a no perder el tiempo. Así que creo que eso se hace trabajando y dando lo mejor de uno. Bueno, así terminamos esta entrevista. Queremos darle muchas gracias, todas las gracias, al Hotel Obelisco, que nos abrió sus puertas y nos dio la oportunidad de tener a este invitado para ustedes el día de hoy. Aparte también a Linda por esa atención, Linda que está aquí y que nos estuvo acompañando durante toda esta entrevista y ha estado muy pendiente de nosotros. Ahorita, más adelantico, ya Francisco va a comer empanaditas, vamos a ver qué le parecen y mejor las del Obelisco. Queremos despedirlos. Muchas gracias por haber estado en esta entrevista con este invitado especial y nosotros nos vemos en otra entrevista que les tendremos para ustedes en tiempo del hincha. Yo soy Lizy Cardona. Chao.